Buenas tardes con todos. Nosotros vamos a hablar sobre cuál es la historia de la llegada de los salesianos al Ecuador y su desarrollo. Los primeros misioneros salesianos desembarcaron en Guayaquil el 12 de enero de 1888 y marcaron una fecha histórica sobre la presencia de la congregación en el país. Históricamente, el trabajo de los salesianos inicia el 28 de enero de 1888, cuando llegan a Quito y se hacen cargo del Protectorado Católico de Artes y Oficios por pedido del presidente de ese entonces, José María Plácido Caamaño. Esa noticia la recibió Don Bosco el 30 de enero, un día antes de su muerte. Fue la última misión que bendijo, por lo que se dice que el santo de los jóvenes se llevó a Ecuador en su corazón, porque en nuestro país vio cumplido su gran proyecto misionero. El 28 de enero de 2017 se cumplen 129 años de la llegada de los primeros misioneros salesianos a la ciudad de Quito. La expedición arribó al país en 1888 y Don Bosco conoció de esta noticia, les envió su bendición y falleció el 31 de enero del mismo año. La presencia salesiana en nuestro país es rica y diversificada en cuanto a obras y propuestas. Los salesianos de Don Bosco son una congregación religiosa perteneciente a la Iglesia Católica y fue fundada por San Juan Bosco el 18 de diciembre de 1859 en Turín. Su nombre oficial es Sociedad de San Francisco de Sales, en referencia al santo que su fundador eligió como modelo de amabilidad y fuerza evangelizadora. Generalmente se los conoce por salesianos de Don Bosco o salesianos. En junio de 1841, Don Bosco fue ordenado sacerdote y empezó a dar alojamiento a chicos sin hogar. Les enseñó el trabajo y amar al Señor, además de que cantaba, jugaba y rezaba con ellos. Organizó un oratorio festivo, inicialmente itinerante, pero luego estable en Baldoco, que puso bajo la protección de San Francisco de Sales. De los primeros chicos surgieron los primeros colaboradores. De esta manera, se desarrolló así el famoso sistema preventivo, un estilo educativo y acción pastoral basados en la razón, la religión y el amor. Los primeros colaboradores, con el tiempo y también gracias a la ayuda del Papa Pío, se convirtieron en una congregación de los salesianos, dedicada a la salvación de los jóvenes, luchando contra todas las formas de pobreza y tomando como lema junto a Santa María Mazzarello, fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Con buenos y trabajadores laicos, hombres y mujeres, creó los cooperadores salesianos para apoyar y sostener la obra de la educación de la juventud, anticipado así nuevas formas de apostolado en la iglesia. Hola, yo soy Alexander y les hablaré acerca de quiénes son los salesianos. Los salesianos de Don Bosco son una congregación de clérigos y laicos que trabajan en sinergia en beneficio de los jóvenes, en especial de los más necesitados y vulnerables. Ellos también pertenecen a la Iglesia Católica, su fundador es San Juan Bosco. Su nombre oficial es Sociedad San Francisco de Sales. Se menciona que Don Bosco escogió a este santo como modelo por su amabilidad y pasión evangelizadora. Las personas que son afines a esta congregación se los conoce como salesianos de Don Bosco o simplemente salesianos. Existen alrededor de 16.700 personas que pertenecen a los salesianos de Don Bosco. Estos están ubicados en los 5 continentes, tienen presencia en 132 países a nivel mundial y se distribuyen en 95 inspectorías o también conocidas provincias religiosas. La misión de estas personas es la educación y evangelización de los jóvenes. En Ecuador la inspectoría se llama Sagrado Corazón de Jesús, que surge el 31 de julio de 1973, debido al decreto del rector mayor. Al presente año 2021, existen 22 casas salesianas, 3 novicios y 158 hermanos salesianos en todo el nivel nacional, es decir, en Ecuador. Desarrollo y extensión de los salesianos en Ecuador. Los salesianos llegaron a Ecuador en el año 1888 y desembarcaron en Guayaquil el 12 de enero.
que ya mismo cumplen 133 años de labor educativa y pastoral en favor a las familias más necesitadas. El fallecimiento de su fundador no detuvo a los salesianos, por el contrario, los impulsó más. La obra evangélica educativa se extendió a provincias del Ecuador, como en Gualaquil en 1893, Indaza en 1914, Méndez en 1915, Macas en 1924, entre otros. También se formó talleres de arte y oficios en Quito y en Riobamba en 1881. Se fundó la escuela primaria de talleres y el oratorio festivo. En Quito también se abrieron talleres de mecánica y carpintería, y así entre otras obras. La Inspectoría Salesiana del Ecuador tiene como principal misión la evangelización y educación de la juventud. El contexto actual de la presencia salesiana. La congregación se ha expandido por las 6 regiones del Ecuador, costa, sierra y Amazonía. Actualmente está conformada por 24 casas a nivel nacional que acogen a 159 hermanos salesianos, de los cuales 110 son sacerdotes. La comunidad salesiana ha brindado educación, que se ha convertido en un referente a nivel nacional por la calidad de la educación y por los valores que se ponen en práctica. Existen 31 centros escolares salesianos que albergan alrededor de 32 mil niños y jóvenes en 9 provincias. Por otro lado, también manejan proyectos de desarrollo integral de niños y jóvenes. El proyecto Salesiano Ecuador es una de las obras que promueven y trabajan en el desarrollo integral de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y sus familias para lograr una inserción en la sociedad con un proyecto de vida digna. Por otro lado, también brindan voluntariado juvenil misionero, que es uno de los programas reconocidos a nivel nacional e internacional, por ser un espacio formativo que involucra a los jóvenes con los grupos más vulnerables de la sociedad. El Movimiento Juvenil Salesiano constituye otro de los espacios fundamentales de animación, conformada por una red amplia de grupos y asociaciones juveniles presentes en colegios, centros juveniles, parroquias, en la Universidad Politécnica Salesiana y otras obras salesianas que agrupan alrededor de 4.000 jóvenes. Y por último, Oratorios, que es un servicio comunitario que funciona en sectores populares para educar a chicos mediante la sana recreación. Son 40 oratorios a nivel nacional que reúnen a más de 1.200 animadores y más de 11.000 destinatarios directos.